Buenas tardes, les habla el ingeniero Norberige Chavesta. Acá seguimos con el proyecto del respirador mecánico. Lamentablemente todavía no se ha podido concluir por falta de recursos. En realidad yo lo estaba haciendo con mis propios medios, pero ya no fue posible porque nos quedamos sin recursos. Así es que ahorita solicitamos a quienes se quieran sumar a culminar este proyecto, que estamos seguros que va a servir a los enfermos de COVID que ahorita lamentablemente están subiendo en nuestra región. Bueno, quiero hacer un llamado a todas las personas que se quieran sumar a la culminación de este proyecto. Ciertamente es un proyecto un poquito complejo, pero no está lejos de poderlo culminar. Para esto necesitamos el apoyo de todas las personas que quieran sumar con su granito de arena a la culminación de este respirador mecánico. Para culminar este respirador mecánico nos están haciendo falta varios elementos, tanto médicos como electrónicos. Los médicos son una válvula PID y algunas válvulas de control de aire para el paciente, en este caso cuando ya se tenga culminado. Y para el control necesitamos una pantalla HMI que la podemos reemplazar por una tablet y algunos elementos electrónicos que estamos también ahorita buscando dónde las podemos conseguir. Muchas gracias.